Entonces, pues vamos al modelo de segregación de Schelling. Alex, ¿no sabes si ya se restableció el servidor? No, aún no, profe. Ok, gracias. Bueno, Estamos entonces. tratando de montar uno provisional rápido. Ay, perdón, es que estaba hablando con el micrófono muteado. Sí. Pero estamos tratando de montar uno provisional rápido a ver si lo pueden. Tal vez un correo a Gunnar para informarle. Sí. Por favor, gracias. Entonces, tenemos el modelo de segregación de Schelling. Schelling fue un economista. Dieron el premio Nobel en Economía en 2005 por sus aportaciones en el entendimiento de la cooperación y el conflicto. Propuso un modelo para estudiar fenómenos de segregación a través de, o como mecanismo, la decisión individual de las personas o de los agentes, tomando en cuenta la preferencia de vivir con personas del mismo grupo. Es decir, él lo que establece es que en un espacio, pues uno tiende a estar con gente afín a algún tipo de característica. Entonces, él lo que hizo teóricamente fue mostrar que solamente con esta característica de vivir con los de tu mismo grupo, se forma segregación de manera espacial. Entonces, adelantó mucho a su época al proponer ese tipo de modelos, ya que incluso pues todavía no estaba la idea de modelos basados en agentes y de autómatas celulares, pero no de MBAs. Entonces, en su paper original, se ve que los ensayos los hace todavía, pues, digamos, a papel y lápiz, tratando de ejecutar esas reglas locales. Y pues concluye y muestra que sí se forman tipos de segregación. Ahora, a través de los sistemas computacionales, pues esto lo podemos ver de manera inmediata, incluso en espacios muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí, ¿qué consiste el modelo? El modelo ahora tiene, a diferencia del juego de la vida, que pues veíamos un entorno vacío y donde solamente prendíamos una celda, es decir, que estaba viva la celda. Aquí hay agentes con dos posibles o dos conjuntos de agentes. Unos diferenciados por color rojo, los vamos a mencionar o identificar así, color rojo y color verde, posicionados en el entorno, los cuales actúan bajo información local, es decir, su comportamiento se va a definir a partir de la información que tienen a su alrededor. Eso les va a permitir decidir si se van, si se mudan a otra celda, a otro espacio, o permanecen en el mismo lugar si cumplen con su requerimiento. Y su requerimiento es, pues, tener cerca a agentes de su mismo color o de su mismo tipo. Entonces, esta idea se puede extender un poco más si introducimos un parámetro que le vamos a llamar porcentaje de similitud requerida. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Entonces, ya mencionamos que tenemos dos agentes con información local, rojos, que actúan bajo información local, rojos y verdes. Los agentes constan de un modelo interno que busca satisfacer la necesidad de estar con los de su mismo tipo. El entorno es homogéneo, es decir, no hay diferencia de dónde se paran los agentes, pero sí hay un cierto porcentaje de celdas vacías, donde los agentes pueden buscar o cambiarse de una posición a otra. Actúan con una vecindad de Moore, es decir, consideran sus 8 vecinos, como lo vimos anteriormente en el juego de la vida, también considera a sus 8 vecinos, y toman una decisión en función del parámetro porcentaje de similitud requerida. Entonces, si el porcentaje de agentes de su mismo grupo que tiene a su alrededor cumple con este valor, entonces la gente permanece en su posición.
pongamos que yo quiero que la mitad de la gente que está a mi alrededor pertenezca a mi grupo. Entonces, si yo encuentro que a mi alrededor el 50% es de mi mismo grupo, entonces estoy en una situación cómoda y me quedo ahí, no me muevo. Pero si de pronto veo que este porcentaje es menor, es decir, solamente se encuentra un 20% de agentes de mi grupo, entonces digamos que no me encuentro cómodo y me mudo a otro lugar, a un lugar vacío. Y una vez estando en el lugar vacío, me vuelvo a preguntar lo mismo. Entonces, hasta que encuentre una posición que satisfaga mi requerimiento, ¿no? Muy bien, entonces, el modelo es el modelo que está montado y vamos a estudiar. Tiene igual los botones setup, digo, todos los MBAs que vamos a explorar tienen el botón setup, que establece el sistema en su condición inicial, y el go, que es para correr y evolucionarlo. Tenemos tres deslizadores. Deslizador número es el número de agentes que están en la retícula o en el espacio. El deslizador porcentaje de similitud requerida, que es lo que los agentes requieren para estar cómodos o satisfechos. Y un deslizador por acá abajo que dice número de grupos. Es el número de grupos distintos que puede existir en el ambiente. Aquí en esta imagen solamente hay dos grupos. Primero vamos a hacer las exploraciones con dos grupos. Muy bien. Y tenemos, aparte, dos gráficas. Porcentaje de similitud, que es el promedio de similitud que hay en toda la retícula. Estos son indicadores globales, digamos, de todo el ambiente. Y el porcentaje de no felices. Porcentaje de no felices son, pues, los números, el número de agentes que no encuentran una posición satisfactoria. Es decir, son los agentes que están como bailando en el espacio porque no encuentran una posición cómoda. Aquí en este caso, pues el porcentaje de no felices es cero. Entonces todos están viviendo adecuadamente con un porcentaje de similitud del 30%. Es decir, si hacemos el conteo de 10 personas que tengo a mi alrededor, con que tenga 3, pues yo estoy contento, ¿no? Bueno, pues vamos a arrancar el sistema a ver qué sucede, ¿no? Tenemos la inicialización. Y usualmente cuando hacemos exploraciones con modelación basada en agentes, se inicia con una condición inicial aleatoria para ver hacia dónde tiende el sistema. Entonces aquí tenemos agentes rojos y verdes posicionados de manera aleatoria en todo el espacio. Tenemos las gráficas que ya mencionamos. Y bueno, vamos a hacer la exploración. A ver qué. Ahorita regresamos a las preguntas. Ok. Entonces tenemos el setup. Vamos a correrlo con el 30% de similitud requerida. Muy bien. Y le voy a bajar aquí al número de grupos. 2. Perfecto. Vamos a darle go. ¿Notaron cómo cambiaron ya las posiciones de los agentes? Ahí el simulador deja de correr porque todos los agentes ya encontraron una posición válida o adecuada. Ya no hay conflicto. Porcentaje de no felices, 0. Vamos a repetirlo. Le damos go. Y terminó. Ya todos tienen una posición adecuada, están contentos. Pero bueno, tenemos aquí varios parámetros. Vamos a hacer una exploración variando los parámetros, los valores. Vamos a ponerle 50%.
Recuerden que tenemos una vecindad de Moore. La vecindad de Moore considera mis 8 vecinos alrededor. Y entonces, establecerlo en 50% requiere que al menos 4 pertenezcan a mi mismo grupo. Entonces, vamos a arrancar. Recuerden que cada gente actúa de manera individual, sensando el entorno. Y el patrón que se observa, que nosotros vemos, pues es un patrón en otra escala, es una escala global. Es el reflejo de la dinámica interna. Muy bien, entonces, ¿ven un poco más marcados los patrones segregados? Vamos a incrementar a 60 la restricción. Bueno, el patrón es más marcado. Entonces, ya que se saben un poco la estrategia, pues vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Alguien podría decirme intuitivamente qué es lo que sucedería si llegamos a 70, 80%, 90%? Gloria Vaca dice, supongo que entre mayor la exigencia, más tarda el sistema en llegar al equilibrio. Es pregunta. Ah, ok. Muy bien, Gloria. Sí, pero sí, es cierto, ¿no? Parece que las gráficas lo que muestran es que entre más restricción impongamos a los agentes, pues como que tarda más, ¿no? Tenemos aquí un contador, TIX. Es el número de ejecuciones o de actualizaciones en todo el sistema, en el sistema que se realiza. En este caso, con 37 actualizaciones, pues todos encontraron una posición cómoda, ¿no? Vamos a subirlo a 65%. Go. Recuerden que en la corrida anterior se estabilizó en 37, ¿no? Ahora fue 40. Vamos a darle un poco más. Como menciona Gloria, pues como que tarda más el sistema, ¿no? De manera global. De manera individual significa que los agentes están explorando otras posiciones, están cambiándose de lugar. Pues bueno, ahí tenemos ya una configuración, es un patrón que se ve más segregado. Las islas son, digamos, se notan mejor. Pero bueno, yo podría decir, pues todos los agentes tienen una, digamos, una fuerte sentido de pertenencia con su grupo. Entonces, los rojos quieren estar con los rojos forzosamente, incluso sin tener vecinos verdes. Y los verdes igual. Entonces, podríamos ver con un 90%, a ver qué sucede. Entonces, tenemos nuestra gráfica de porcentaje de agentes no felices, el cual parece, pues, no baja. Sigue evolucionando. El sistema. Nuestros indicadores globales, las gráficas, pues no tienen gran cambio. Siguen igual.
ya llevamos 70 actualizaciones. Entonces, bueno, aquí ya cabe preguntarnos, ¿el sistema convergerá a algún lado o no? Entonces, ¿qué sucede aquí con el sistema? Dinámicamente lo que sucede es que impusimos una restricción muy fuerte que el sistema no puede cumplir, no puede satisfacer. Entonces, pues perdemos esta dinámica de segregación. Ningún agente encuentra un espacio cómodo. Entonces, pues van a estar así, intercambiando lugares para todos los tiempos. La manera en que deciden, pues es a través de información incompleta, porque solamente están viendo sus vecinos. A partir de ahí toman una decisión, no ven más allá. Pero eso ya tiene muchas implicaciones, porque la manera en que decidimos nosotros, pues sí es a través de información que obtenemos, pero no tenemos toda la información. Siempre nuestras decisiones son a través de información incompleta. El mecanismo que hay abajo, pues se da a partir del porcentaje de similitud que requerimos. Es una regla totalmente determinista, pero que va de la mano con el entorno. Recuerden que el entorno cambia. Entonces, en algún momento podría estar en una posición cómoda, pero como cambia el entorno, podría no estarlo ya, y entonces tengo que moverme, ¿no? Ahora, ya encontramos dos dinámicas diferentes. Una, donde hay patrones de segregación, y otra, donde no converge el sistema, es inestable. En medio, entre estas dos dinámicas, debe haber un valor crítico. Un valor donde divide las dos fases. Una de las actividades, pues es que encuentren este valor crítico. De tal manera que si yo me bajo de ese valor, hay segregación. Pero si yo subo de ese valor, el sistema se vuelve inestable y ya no converge en ningún patrón. Entonces, bueno, probemos 83%. Muy bien, parece que ese valor crítico debe estar abajo de 83. Probemos 81. No, probemos 80. Parece que no. Vamos, 79. Por ahí dicen 75 ya de una vez. No le va a hacer caso a Rodrigo. A lo mejor él ya lo corrió.
Bueno, las gráficas ya tienen un cambio. Y el número de, el porcentaje de no felices empieza a disminuir. Entonces los agentes empiezan a encontrar pues, posiciones cómodas o adecuadas, ¿no? 75% serían 6 vecinos. Sí. Muy bien, entonces, ya los que están en el interior de las islas, pues ya tienen una posición cómoda. Y recuerden que tenemos lugares vacíos también, que se está dado por el número, este parámetro. Si nosotros aumentamos este número de agentes, entonces podemos llenar completamente el espacio, que resultaría más difícil de encontrar porque no habría lugares vacíos. Ahora ya nada más para concretar, veamos qué pasa con tres grupos. Con estos mismos parámetros. Pues tener ya tres grupos, pues aumenta también las restricciones. Vamos a bajarle el 50 para observar. La pregunta es, ¿incrementando o introduciendo un nuevo grupo, también se va a formar segregación con esta misma estructura, con estas mismas dinámicas? Y pues sí, aquí lo tenemos. Y con cuatro grupos, pues también, ese es un resultado que no viene en la suite de NetLogo, que se implementó para variar el número de grupos y probar pues el mecanismo de similitud requerida. Entonces, bueno, aquí tenemos cuatro, vamos a incrementar a cinco grupos, que es el máximo. Y bueno, tenemos ahí nuestro espacio ya con grupos definidos y pues todos con una posición que bueno, ya resuelve sus restricciones. Muy bien, entonces me paso a la página. Ya probamos las actividades. Ya hicimos las actividades. Y como reflexión final, pues este mecanismo individual en el cual pues buscan encontrar una posición cómoda, pues lo que genera es segregación, ¿no? Y a partir de este porcentaje, la variación de parámetros, lo que nos dice es qué tan fuerte se puede dar esa segregación o qué tanto no. Y si presionamos demasiado al sistema, entonces se rompen estos patrones. Porque no hay, internamente, no hay condiciones que puedan satisfacer todas estas restricciones al mismo tiempo. Entonces, cuando no encontramos esta solución, entonces, bueno, se le conoce como un sistema frustrado, ¿no? Pues bueno, como moraleja, pues sabemos que es un modelo pues muy básico, pero también podría verse como un tipo de tolerancia, ¿no? Es decir, si yo no estoy rodeado de los que son como mi grupo, entonces si todos fueran, pues, digamos, muy restrictivos en eso, pues estarían cambiándose de lugar, pues eternamente.
Y hay muchas extensiones en este modelo, por ejemplo, meterle heterogeneidad a cada uno de ellos, es decir, si hay unos más restrictivos, otros menos restrictivos, qué sucede en el sistema. Pero bueno, esas son ya otro tipo de exploraciones que las podríamos ver pues, más adelante. Y aquí hay algo de bibliografía por los que estén interesados, ¿no? El modelo lo encuentra también en el NetLogo, en la biblioteca, pero sin la variación de grupos.